Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Antes que todo, quería darle las gracias al señor Mariscaboya, por darme la oportunidad hoy día de estar en un programa aquí. Como él les comentaba, el título de mi charla hoy es Plácido revela su historia evolutiva en el campo de sus cardiotas y su bien posible origen independiente de los plácidos y trabaja todavía en su lado OSA. El objetivo principal de este estudio era tratar de esclarecer las relaciones evolutivas entre los principales linajes plásticos pertenecientes al dominio cardio. Y de forma un poco más específica, los objetivos del estudio eran tratar de esclarecer las relaciones evolutivas entre el linaje plástico primario rojo y el linaje plástico secundario rojo. Para eso, ensamblé una supermatriz que contenía 33 genomas plásticos y 83 taxas. Entonces, antes de adentrarnos, es importante comenzar diciendo que durante la evolución de la vida en la Tierra son numerosos procesos de evolución horizontal, son una parte fundamental en moldear lo que es el árbol de la vida, realmente es un área de la vida. Son precisamente estos procesos o mecanismos de evolución horizontal pues, que permiten que linajes distantemente relacionados en el árbol de la vida puedan intercambiar información genética entre sí y eventualmente puedan hibridizar para dar origen a linajes quiméricos con más propiedades. Entre algunos mecanismos o procesos de evolución horizontal, tenemos el sexo, por ejemplo, que es muy frecuente en linajes multicelulares, especialmente en los animales, por ejemplo, que tienen una clara distinción entre el germen y el soma. Tenemos también la transferencia horizontal de genes, que es un proto mucho más ubicuo, que juega un papel fundamental en la evolución de los procariotas. Y tenemos también la simbiogénesis, que es un proceso mecánico de evolución horizontal fundamental en el cual yo me basaré en este estudio, que juega un papel muy importante en la evolución eucariota y más específicamente en la evolución eucariota unicelular. Entonces lo que vemos en esta diapositiva son tres órdenes de simbiosis, son las simbiosis primaria, secundaria y terciaria. Simbiosis primaria con los colores son eucariota, pero el organismo internalizado es una eubacteria. En cambio, en esos otros dos casos, el organismo que es fagocitado es otro eucariota. En los últimos 20 años también, la sistemática filogenética nos ha dado un nuevo panorama de realmente cuál es la estructura o la topología del árbol de los eucariotas. Y a diferencia de creencias comunes que tendían a creer que el árbol de los eucariotas era una dicotomía entre plantas y animales o entre autotrofía y heterotrofía, realmente el árbol de los eucariotas es una topología, es una estructura mucho más compleja, en la cual podemos ver que existen de 5 a 6 grandes clados que contienen toda la diversidad perteneciente al dominio. Tenemos, por ejemplo, el supergrupo Arquiplástica, que contiene los 3 principales linajes fotosintéticos primarios. Tenemos los Excavata, que este supergrupo contiene una serie de linajes mitocondriales muy interesantes. Tenemos también Opistoconta, en el cual nosotros nos encontramos dentro del clado Metazoa. También se encuentra Olomicotes y relativos unicelulares. Tenemos Ameozoa, que es un supergrupo principalmente compuesto por linajes ameoides. Ameoides que extienden en pseudocódulos óseos. Tenemos Fagrovia, que está compuesto por fitofitos, lactofitos, primariamente fotosintético. Tenemos Rhizaria, que también es ameoide. Ameoide que contiene linajes que extienden pseudocódulos filosos. Tenemos nuestro amigo, que es otro grupo extremadamente diverso. Y finalmente, los alveolados. Esos últimos 4 clados, que comprenden casi la mayor parte de árboles eucariotas, son llamados cronalveolados en total. Actualmente también está la visión que tenemos de la evolución plástica en el árbol de los eucariotas, o la historia evolutiva de los eucariotas, en la cual el ancestro no fotosintético de Arquiplástida había realizado fagocitosis, había de fagocitar una bacteria, una cianobacteria, para dar origen al ancestro fotosintético de Arquiplástida ya con un plástido primario. Posiblemente, este ancestro fotosintético de Arquiplástida había de diversificarse para dar origen a los 3 principales linajes fotosintéticos primarios de este grupo: rofita o las algas rojas, glaucocistofita o glaucofita y grifante, que comprende las algas verdes y las plantas terrestres. Posteriormente se necesitaría al menos de otros 3 eventos endosimbióticos secundarios para poder explicar la diversidad plástica que se encuentra en el dominio cario. Un evento endosimbiótico secundario por una alga roja
para poder explicar la diversidad plástica de los llamados cromaleolados, que comprenden todos estos grupos eucariotas, y dos eventos endosintóticos secundarios con distintas altas verdes, para poder explicar por un lado la fotosíntesis de los eugléneos en el supergrupo de Escabala, y por otro lado la fotosíntesis de los clorarinofitos en el supergrupo de Rosario. Actualmente también tenemos que existen básicamente dos hipótesis en competencia. Una es la hipótesis cromaleolada, que es básicamente lo que les estaba comentando, en la cual mediante un único evento endosimbiótico secundario con una larga roja se puede explicar toda la diversidad plástica de este supergrupo cromaleolada. Por otro lado, tenemos la hipótesis serial terciaria, la cual debido a la presencia de linajes heterotróficos cercanamente relacionados a muchos de esos linajes fotosintéticos de los cromaleolados, ya propone una serie de eventos endosimbióticos primarios, secundarios e incluso terciarios para poder explicar la diversidad plástica de los llamados cromaleolados. Entonces, para abordar la pregunta de realmente cuáles son las relaciones exactas entre los linajes plásticos pertenecientes a los eucariotas, como les comentaba, estamos en una supermatriz que contenía 33 genomas plásticos concretos cuyas secuencias fueron adquiridas del DIMAC, de la NCBI y de la base de datos de RRNA SILVA. Posteriormente, estas secuencias fueron alineadas mediante el software T-COFFEE y mediante el software BlueStat-W. Posteriormente, los alineamientos fueron depurados con el software T-Blocks para poder eliminar las regiones que estuviesen ambiguamente alineadas y por tanto dejar únicamente un alineamiento que idealmente tuviera una señal cosmética muy fuerte. Posteriormente, los alineamientos construidos fueron inspeccionados visualmente con el software Vega. Y finalmente, posterior a todo esto, los alineamientos de las tres principales particiones que ya les mostraré son dos particiones nucleotídicas y una partición aminoácida. La concatenación fue hecha con el software Mesquil. En cuanto a la elección del modelo evolutivo, se utilizó el software J1 de la esposada y colegas y se encontró que el modelo que mejor se ajustaba a las particiones nucleotídicas era el modelo GTR, una distribución de gamma en una proporción de síntesis variantes. De forma similar, se encontró que el modelo para la partición aminoácida que mejor se ajustaba era un modelo mixto que tiene en cuenta el aporte de la probabilidad posterior de distintos modelos de producción de proteínas sin aumentar considerablemente el costo computacional. En cuanto a los análisis filogenéticos, todos estos fueron llevados únicamente a cabo mediante inferencia bayesiana y se utilizó el software MrBase 3.1.2 que se encuentra implementado en la plataforma Cyprus. En cuanto a la selección de taxas, se trató de abarcar la mayor cantidad de linajes de especies determinadas encontradas en el árbol de los eucariotas para las cuales secuencias de SSU o LSU RNA se encontraron disponibles, y de forma similar se trató de abarcar la mayor cantidad de clados fotosintéticos o que contuvieran plásticos que se encuentren en el árbol de los eucariotas. Lo que vemos en esta diapositiva es simplemente la clasificación taxonómica de las terminales utilizadas en el análisis, en el estudio. En cuanto a la selección de marcadores, como les comentaba, se utilizaron 33 genomas plásticos completos, y para aquellos taxas que no están representados por esos 33 genomas plásticos, se utilizaron los marcadores RNA 16S y 23S o SSU y LSU RNA. En esta pequeña tabla también vemos, aparte de las principales particiones de la supermatriz construida, vemos la clasificación funcional de los genes, los 38 genes codificantes de proteínas que se contenían, que estaban incluidos en ese núcleo de 33 genomas plásticos. Vemos que los genes se agrupan en categorías funcionales muy distintas y por tanto esto implica que es poco probable que el estudio esté acercado, pues estos grupos génicos estarían evolucionando a tasas muy distintas. Como les comentaba, únicamente en la actualidad se encuentran 33 genomas plásticos completos disponibles y por tanto la supermatriz construida ya tiene un porcentaje considerable de datos faltantes. Está. Lo que vemos aquí es un esquema de la estructura de la supermatriz construida, en la cual vemos las dos particiones nucleotídicas y la partición aminoácida que contenía 68 genes codificantes de proteínas, dando un total de alrededor de 25.000 posiciones. Las regiones en azul representan los datos y las regiones en blanco representan la ausencia de datos. A pesar de esto, realmente, a pesar de
un porcentaje considerable de datos faltantes. Esto no era ningún sesgo para el estudio, debido a que los marcadores biogenéticos se encontraban uniformemente asignados entre los taxa o los principales estados usuarios. Esto es precisamente lo que vemos en esta diapositiva, en la cual cada una de las particiones representada por un color se encuentra uniformemente distribuida a lo largo de los análisis. Este fue uno de los primeros resultados que tuve, es un consenso con 33 taxas y únicamente basado en la partición subcritídica de la supermatriz. Se recupera una topología que es estable, que es congruente con estudios previos basados en el componente plástico, solitario, por los sintéticos de Eucaria. Y también vemos que la topología se encuentra muy bien soportada en prácticamente todos los nodos con una probabilidad posterior de 1. De forma muy interesante también vemos que se recuperan los tres principales linajes plastídicos de Eucaria, es decir, el linaje plastídico que corresponde al englado de sus topitas, el linaje plastídico verde y el linaje plastídico rojo. En cuanto al linaje plastídico verde, vemos que recuperamos el linaje plastídico primario verde representado por algas verdes y plantas terrestres, como el grupo hermano del linaje plastídico secundario verde que es representado por los eucariofitos y